sommes ici dans une des réserves de la Cinémathèque qui se trouve à Boucherville, près de Montréal, au Québec, au Canada. En 1974, se tenait à Montréal un événement qui s'appelait les Rencontres pour un nouveau cinéma, qui avait été organisé à l'époque par André Paquette. Et ces rencontres réunissaient un certain nombre de cinéastes venus d'un peu partout dans le monde, tous associés à un type de cinéma qu'à l'époque on pouvait parfois qualifier de militant ou cinéma politique. Lors des rencontres, on a tourné en vidéo l'ensemble des débats et une fois les rencontres terminées, les bobines vidéo en question ont été remises à la Cinémathèque québécoise et depuis ce temps, elles ont été conservées dans nos réserves ici à Montréal. Je vais vous montrer le type de vidéo dont on parle. À l'époque, on tournait dans ce format, qui est un format qu'on appelle à bobine ouverte, open reel, format demi-pouce, qu'on appelait aussi porte-à-pack, qui était le nom du système, qui est un système de, commercialisé par Sony. Et c'est un format qui a beaucoup servi jusque vers la fin des années 70, surtout pour des cinéastes, documentaristes, des activistes sociaux et un certain nombre d'artistes aussi. Il existe 48 bobines au total qui ont été tournées lors des conférences. Et donc, comme j'ai mentionné, suite aux rencontres, le tout a été remis à la Cinémathèque qui les a conservés jusqu'à il y a à peu près 2 ou 3 ans quand le professeur Mariano Mestman d'Argentine nous a contactés et alors qu'il voulait avoir accès aux enregistrements de la conférence. La preservación de un material no tiene mayor sentido si no se realiza en su difusión y para que la difusión de un material se pueda realizar hace falta siempre una persona que se dé cuenta de que ese material es importante y por lo tanto lo difunda. En este caso, en el caso de los materiales de Monreal, esa persona es Mariano Mestman, investigador del CONICET, especialista en cine político y la persona que efectivamente comprendió la importancia de estos materiales y procedió a su difusión. Mariano, ¿cómo llegaste al material de Monreal? Bueno, en realidad era un material que estábamos buscando hacía mucho tiempo, ¿no? Por la importancia que tuvo el encuentro, porque fue uno de los más grandes del cine político de esos años, por los debates muy fuertes que hubo y por los protagonistas que estuvieron allí. La bibliografía, llamativamente, no había recuperado ese encuentro, a pesar que en aquellos años las revistas de cine lo habían reseñado mucho, ¿no? Por su importancia. ¿Había desgrabaciones? ¿Vos sabés, cómo sabías que existía, que esto estaba grabado en algún lado? Bueno, cuando hace varios años había encontrado el vínculo entre encuentros previos de cine político. Y a partir de ahí, André Paquet me envió, le pedí que me envíe los folletos y los libros, o más vale, los cuadernos que ellos habían sacado. Pero el tema es que recién hace 3 años dimos con los registros audiovisuales. Es decir, lo singular de este caso no es solo que la bibliografía no lo había recuperado, sino que además había 48 bobinas de media hora cada una, filmadas en vídeo por Videograph, con los registros de los debates del encuentro. Entonces eso permitía reponer muchos aspectos de las discusiones del cine político de esos años, que es difícil encontrarlos en un libro, etc. No, difícil no, es imposible. Digamos. Nosotros sabemos bien que hay de pronto encuentros muy importantes de cineastas y en el mejor de los casos lo que se suele tener es un vago resumen de lo que se habló en una mesa, ¿no? De lo que se dijeron en una charla, porque hay alguien que se acuerda de lo que hablaron. Es muy difícil encontrar no solamente las transcripciones, sino, como en este caso, estos materiales que permiten darnos hoy la sensación de estar ahí presente, ¿no?
Sí, claro, digamos, permiten recuperar de alguna manera lo vivido en esas discusiones y, como decís vos, lo que no está en los documentos. Entonces, bueno, a partir de ahí, con un financiamiento que tengo del CONICET, pudimos hacer el transfer de las bobinas vídeo a un sistema beta que se hizo en Montreal y Toronto, todo eso, y de ahí a digital. Y actualmente esas bobinas están disponibles, no todas, una gran parte, están disponibles tanto en la Cinémathèque québécoise como en nuestro archivo del Instituto Gino Germani de la UBA, ¿no? Sí, para cualquiera puede consultarlo allí. Claro, nosotros publicamos un cuaderno de la Red de Historia de los Medios con un DVD con ese material, pero además con una selección, pero además están 32 bobinas disponibles ahí para consultar. ¿Cuál fue el rol de André Paquet en esto? Bueno, André Paquet es un poco el gran creador de todo esto. Él trabajaba previamente, desde mediados de los años 60, en la Cinémathèque québécoise junto con Foyer, que es otro de los organizadores. Pero él en un momento, a principios de los años 70, obtiene un subsidio, una beca para ir a reconstruir el circuito de festivales europeos del nuevo cine, llamémosle, y el cine político, ¿no? Y también incluso ahí asistió al Festival de Cartago, ¿no? Y bueno, a partir de eso, cuando él regresa en 1973, se le ocurre conformar el Comité de Acción Cinematográfica, que es el grupo que va a dar origen al encuentro, y empiezan las discusiones para el encuentro que se hace finalmente en junio de 1974, ¿no? Lo tenemos a Paquet hablando sobre esto, ¿verdad? Es así, sí. Mon premier contact avec tout ce milieu-là, avec ces gens-là, suite à mon départ de la Cinémathèque, ça a été pour moi un contact avec ce qu'on appelait nouveau cinéma de l'époque. On a parlé de nouvelle vague, on a parlé en Allemagne, on parlait de nouveau cinéma, on parlait aussi en Italie de nouveau cinéma. Donc, et il y avait, conjointement à ça, il y avait quand même tout un mouvement après mai 68 en France qui était beaucoup plus axé sur une utilisation politique du cinéma ou une utilisation du cinéma pour des fins politiques. On peut le dire des deux façons, en fin de compte. Et moi, je voulais rester un peu, pas éloigné de ça, parce qu'il fallait en tenir compte, parce qu'il y avait quand même des œuvres importantes qui sont sorties de ce mouvement-là. Mais en même temps, je voulais mettre l'accent sur ce qui nous concernait, c'est-à-dire l'arrivée en scène de nouvelles cinématographies. On a créé cet événement-là qui devait se dérouler, qui s'est déroulé en juin 1974, dans lequel il y avait des conférences, des débats et des projections de films. Le sentiment qui régnait à ce moment-là, c'était que le cinéma industriel tel qu'on le connaissait avait été remis en question de façon plus ou moins pratique, toute l'infrastructure et tout le fonctionnement du cinéma industriel, qu'on a appelé aussi Hollywood, qu'on a appelé le cinéma hollywoodien. Mais on sait que le cinéma hollywoodien a servi de modèle pour plusieurs cinématographies. Et c'était un peu ça qui était remis en question. Donc, on a mis sur pied quatre ou cinq ateliers qui, sous divers aspects, l'aspect diffusion, l'aspect circulation des copies, je me souviens qu'il y avait un thème qui était circulation des copies, et aussi échange avec le tiers-monde. Le cinéma du tiers-monde était très, très, très présent. Montreal 74 se organizó alrededor de conferencistas muy importantes que en ese momento además representaban lo esencial del cine político de esos años.
Estuvieron el argentino Pino Solanas, el cubano Julio García Espinosa, el británico Simon Hartog, el italiano Guido Aristarco, uno de los más grandes críticos y teóricos que tuvo el cine, el francés Jean-Patrick Lebel. Y después de estas conferencias, en general, se daban fortísimas polémicas, como era habitual en este tipo de encuentros. Pero la mayor parte de las participaciones se dieron en el marco de lo que se llamaban ateliers o talleres, ¿no, Mariano? Sí, claro. En principio estaba programado hacer 5 talleres sobre diferentes temas, porque había muchos grupos participantes de muchos países que tenían que participar, además de las conferencias. Pero finalmente hicieron 3 talleres. Uno fue Participación de la Base, ese era el título más o menos traducido, que consistió en un debate entre algunos de los grupos que trabajaban con la comunidad. Muy interesante porque lo coordinó Fernand Dansereau, que en ese momento era uno de los fundadores de los programas del uso del cine y el vídeo para trabajar con la comunidad en el National Film Board, el programa Challenge for Change, y sobre todo Société Nouvelle. Y ahí estuvieron grupos del 68 francés, tanto del grupo de Chris Marker como de los comunistas, como un grupo de distribuidora alternativa tercermundista norteamericano. ¿El segundo? El segundo fue el de la intervención social con los films, donde hubo un debate entre los grupos canadienses, entre los grupos más radicalizados, como el Comité de Información Política, que había distribuido cine político como La Hora de los Hornos allí, contra el carácter más reformista del National Film Board, y fue un debate muy fuerte. Y finalmente fue el taller sobre distribución de las películas, donde estuvieron distribuidores de diferentes lugares del mundo, ¿no? Que es el que vamos a ver imágenes a continuación, ¿no? El tercer taller. ¿Quiénes estuvieron ahí? Estaba primero, digamos, la gente de Tricontinental Film Center, que era el grupo latinoamericanista de distribución de cine latinoamericano en Estados Unidos. Rodolfo Brullón, ¿no? Claro, estaba Rodolfo Brullón y Gino Lofredo estaban sentados ahí. Y Carlos, el hermano de Rodolfo, también estaba en la sala. Había sido un grupo creado en parte por Walter Achugar o en vínculo con la distribución que hacía Achugar. Después estaba Hamelin, que fue el coordinador de esa mesa, que era el director del Consejo de Quebec para la difusión del cine. Estaba Félix Bouguedir, que es un crítico, historiador africano, que habló de la situación del cine africano. Y después también estaban, por la experiencia francesa, por MK2, la ahora famosa MK2, estaban Marin Karmitz y Bobard, y después finalmente estaba Walter Achugar, que era de alguna manera el creador, junto a Palero, de la distribución del cine latinoamericano en los 60, ¿no? Eran expectativas que serían utópicas o quiméricas o no, pero no la sentíamos como tal. Íbamos a reunirnos para ser solidarios, unirnos y luchar para la difusión del nuevo cine latinoamericano que llamamos en Caracas y que había nacido en Viña del Mar, en el 67. Ese movimiento, ese enorme movimiento, no tenía nada que ver con el cine comercial, nada que ver. El que movió, sacudió las estructuras de un cine adocenado, comercial, de entretenimiento, puro entretenimiento, de evasión, fue el cine latinoamericano militante. Vamos a ver imágenes entonces de ese tercer taller de los encuentros de Montreal. Alors, si on s'en tenait à l'ordre de la liste, le problème c'est réglé. Faisons ça. Tâchez d'être bref. Disons que le Conseil québécois est un organisme, comme je l'ai dit ce matin, qui est subventionné par le ministère des Affaires culturelles. Mais ce qui fait sa caractéristique particulière, c'est d'être... administré par les membres du milieu du cinéma, principalement par les cinéastes. Et dès le départ, son travail, ça a été un travail de diffusion de la plupart des films qui ne trouvaient pas
de déboucher sur le circuit commercial, dans la mesure où ce circuit était et reste en bonne partie dominé par des intérêts commerciaux, qu'ils soient étrangers ou même autochtones, qui faisaient une très maigre place à ces films. Sur le plan de la diffusion, notre expérience depuis 3 ans a été une expérience de mise en rapport de la population avec les films. On s'est aperçu, au fond, que l'essentiel, après avoir produit des films, c'était de faire en sorte que la population et les citoyens, non seulement les voient, mais soient en mesure de juger si ça correspondait aux besoins qu'ils ont de films qui leur ressemblent. On est allé montrer dans les cégeps ou les institutions scolaires des films qui posaient des problèmes sur la base des questions d'enseignement et suscitaient des débats avec les étudiants. On a eu comme principale préoccupation de faire en sorte que les cinéastes qui viennent rencontrer le public soient à même de répondre à leurs questions. Et d'une certaine façon, on a stimulé ce débat-là. Il fallait faire en sorte que le public se reconnaisse à travers les films mais soit capable de s'adresser aux cinéastes d'une façon aussi ouverte qu'ils pouvaient le faire entre eux. Et on peut dire que dans ce travail-là, les cinéastes qui ont collaboré avec le travail de diffusion du Conseil y ont été de leur effort, puisque dans certains cas, c'est toujours très difficile de se faire dire « Écoute ton film, on n'aime pas ça ou on n'aime pas telle chose, pourquoi tu n'as pas dit telle chose ?» Depuis 4 ans, l'essentiel de nos efforts, donc, a été de chercher des points de diffusion correspondant à des films déjà existants et qui ne trouvaient pas la route de leur public, mais aussi de nouer ces liens-là avec le public de façon à ce que, dans chaque localité où on pouvait maintenir des rapports... Alors, je dois donc préciser une chose qui est peut-être la différence qu'il y a en ce moment entre nous, Fédération panafricaine des cinéastes, et la plupart des groupes de cinéma militants qui sont actuellement ici, c'est que la plupart des groupes de cinéma militants qui sont ici travaillent dans un système où le cinéma est déjà installé en tant qu'industrie. Et ils essaient de créer des réseaux parallèles pour montrer des films donc, que le système en place ne veut pas passer, des films progressistes, enfin en gros, alors que le système passe des films commerciaux, des films de droite, disons. Je dirais simplement rapidement que nous ne possédons pas nos salles de cinéma en Afrique. Nous ne possédons pas, enfin dans la grande majorité des pays, nos circuits de distribution parce que ces circuits et ces salles sont encore, dans la majorité des cas, directement possédés par les grandes compagnies de distribution américaines et européennes. Alors, donc le premier objectif pour nous, ce n'est pas encore de créer des réseaux parallèles. Le premier objectif pour nous est de récupérer d'abord cette base qui existe déjà chez vous mais qui n'existe pas encore chez nous, de récupérer cette base industrielle et commerciale en fait. Donc notre premier objectif en ce moment est de persuader nos gouvernements de nationaliser ces salles, de récupérer ces circuits de distribution. Alors vous voyez tout de suite donc qu'à la base, notre organisation même est un peu différente en ce sens que actuellement, nous avons dans nos rangs aussi bien donc des cinéastes, disons progressistes, qui veulent faire le genre de cinéma militant qui intéresse la plupart des gens ici, que des gens qui veulent faire du cinéma commercial. Donc actuellement, nous englobons tous les cinéastes africains, du nord comme du sud, d'Afrique noire comme d'Afrique arabophone. Donc notre première attitude n'est pas du tout actuellement d'être opposé à l'État dans lequel nous vivons, mais au contraire, nous luttons avec l'État pour qu'il récupère d'abord ces circuits de salles, les circuits de distribution commerciale. À qui nos films vont-ils toucher? Ils vont forcément toucher la classe la plus aisée de nos pays, la classe bourgeoise de nos pays, qui, elle, va pouvoir payer son billet d'entrée et voir nos films. Alors évidemment, ce n'est pas du tout le public exact que nous voulons toucher. Nous voulons toucher véritablement le public populaire de nos pays. Alors, dans ce sens, il y a déjà des petites expériences, puisque je crois que c'est ce qui vous intéresse le plus, c'est de savoir quelles sont les expériences qui se déroulent dans chaque pays. Chez nous, il y a, dans quelques pays, mais pas dans tous, il y a des expériences déjà de circuits non commerciaux, de circuits qui ne dépendent pas donc directement de l'argent. Il y a, je peux citer le cas de la Tunisie, puisque je suis tunisien, il y a le cas de cinébus. Dans certains pays d'Afrique, ce sont des cinébus de brousse qui projettent des films gratuitement dans les villages, dans les coins les plus reculés. Mais encore une fois là, ces cinébus dépendent directement du gouvernement, donc de l'État. Donc nous devons être avec l'État pour
faire en sorte que ce circuit aussi soit orienté dans le bon sens et que les films qu'il approvisionne soient des films progressistes et des films... un deuxième circuit possible qui ne soit pas le circuit commercial que nous envisageons déjà, c'est le circuit de télévision. En effet, pourquoi le circuit de télévision est-il intéressant pour nous? C'est que, donc, encore une fois, notre public de base, le public populaire africain, n'a pas les moyens de payer pour voir les films. C'est vraiment notre souci numéro un, c'est ça. C'est comment faire des films et les montrer gratuitement. Alors, la télévision a évidemment un avantage, c'est qu'elle nécessite une seule copie au départ et qu'elle le diffuse dans toutes les régions du pays. Alors, il y a déjà des exemples, comme par exemple au Gabon, il y a des ciné-cases, on appelle ça des cases d'écoute, où dans chaque village, on a installé un poste de télévision et où les gens viennent gratuitement voir des films. Alors là, encore une fois, qui diffuse ces films? C'est l'État. Donc il faut que l'État, que la télévision étatique, ce qui n'est pas le cas dans les pays occidentaux et qui malheureusement commence à être le cas dans nos pays en plein développement, c'est-à-dire que la télévision ne sert pas à un but d'abrutissement et de propagande, mais qu'elle passe des films éducatifs. Alors, nous avons commencé à partir de mai 68 et à partir des questions posées à nous par le mouvement de masse de mai 68 sur le rôle des intellectuels dans la lutte de classe et en particulier dans le cinéma. Alors, donc, on a commencé par essayer de transformer notre travail et de voir comment nos films, qui jusqu'alors étaient des films conçus et produits dans une situation capitaliste et bourgeoise, pouvaient se transformer et devenir des films utiles aux luttes ouvrières et aux luttes populaires. Donc, on a fait deux films. L'un était Camarade, qui était une étape que nous considérons comme en grande partie ratée sur cette voie. Puis, il y a eu Coup pour coup. Donc, Coup pour coup, nous pensons que nous sommes arrivés à résoudre un certain nombre de problèmes. Et par contre, certains problèmes nous ont complètement échappé. Nous sommes arrivés à résoudre la possibilité pour nous de donner réellement la parole au peuple et de laisser s'exprimer des ouvriers à travers leur lutte, enfin, en l'occurrence, des ouvrières à travers leur lutte dans un film. Là où nous avons raté en partie notre travail, c'est que nous ne sommes pas arrivés, d'une part, à résoudre correctement notre travail d'équipe et nos rapports collectifs. Deuxièmement, nous ne sommes pas arrivés à résoudre deux problèmes qui sont absolument pour nous liés à notre travail politique, à la fabrication de nos films, c'est la production et la diffusion du film. Donc c'est à partir de ça que nous avons décidé d'avoir nos propres salles et nous avons constaté aussi que dans ces films, c'était nos films qui passaient. Dans ces salles, c'était nos films qui passaient. Ce qui fait qu'avant de commencer à nous occuper de salles de cinéma, nous sommes allés voir un certain nombre de camarades dont on pensait que les films étaient importants, qui jusqu'alors donnaient ces films à la CFDC ou à la NEF pour leur expliquer la situation et leur demander le soutien. Et nous avons obtenu ce soutien. C'est à partir de ce soutien que nous avons pu commencer à prendre en main la programmation d'une salle à Paris et puis maintenant à pouvoir avoir en fait un vrai instrument de diffusion de certains films à Paris et aussi sur le reste de la France. Las clases dominantes y los burócratas utilizan la violencia en su lucha contra los explotados. Pero no hay peor cosa para los patrones cuando ven que los explotados también ejercemos nuestra justa violencia. Compañeros, la revolución es posible. Liquidemos a la burocracia sindical, cansa del movimiento obrero. Organicemos las agrupaciones clasistas en todos los gremios. Formemos los destacamentos de obreros para la toma del poder y el socialismo. Solo la guerra del pueblo salvará al pueblo. La liberación de los trabajadores será obra de los trabajadores mismos. Comando Obrero, Rosales Saldaña. ¿Cuál fue el fermento de ese cine? ¿Fue un fermento importante no solamente porque se hacía cine, sino porque de algún modo el cine incidía en la vida social y en la vida política y movía muchas instancias tan importantes como el periodismo, como la literatura? Acá hubo gente, caso de Raimundo desaparecido por la represión, o Rodolfo Walsh en la literatura, el periodismo también desaparecido por la dictadura. Se gestó un movimiento importante, tan importante que podíamos calificarlo como la ola
generacional que permitió instalar América Latina a los ojos del mundo entero. Porque a partir de esas experiencias, Europa y Asia conocieron el cine latinoamericano. Y a partir de esa experiencia se da la primera reunión de cine del tercer mundo en Argelia, luego de la liberación de Argelia. Y también se da esa experiencia en Montreal, en Canadá. Una de las películas más importantes del cine militante argentino es Los Traidores, dirigida por Raimundo Gleiser, uno de nuestros cineastas desaparecidos. Y esta película fue motivo de una acalorada discusión en el marco del taller que acabamos de ver. Esta discusión se da entre dos personalidades muy distintas. Ningún miembro del grupo cine de la base argentino pudo viajar al encuentro de Monreal en 74, pero estuvo allí nada menos que Bill Sassman, un personaje que es fundamental en la historia del grupo cine de la base porque fue quien financió las dos películas largas de Raimundo Gleiser, tanto México, la Revolución Congelada, como Los Traidores. Sassman era un norteamericano de izquierda liberal que se dedicaba básicamente a la producción de películas publicitarias y que usaba ese dinero para, bueno, causas que tenían más afinidad con su ideario ideológico, ¿no? La discusión acá se da con un cineasta nórdico, ¿no? Sí, exactamente, con Linskit, que también tenía mucho protagonismo en ese momento, porque Jan Linskit había realizado una película vinculado al MLN, al Movimiento Tupamaros Uruguayo, que justamente se llama Tupamaros, en el año 72 y que se proyectó durante el encuentro de Montreal. Y el debate es muy interesante porque, como vos señalás, claro, ni Gleiser, ni tampoco Álvaro Melián, ni Nerio Barberis, ni ninguno del grupo de cine de la base había podido concurrir, pero Sassman, de alguna manera, al modo en que suponemos que Gleiser intervenía militantemente en los festivales internacionales y sobre lo cual hay registro en tu propio libro, de alguna manera Sassman contó toda la experiencia. Y a partir de ahí hubo una discusión porque Sassman también planteó la necesidad de que las distribuidoras del primer mundo volviesen el dinero que recaudaban por la distribución del cine del tercer mundo y en particular el latinoamericano a los propios productores y realizadores. Sí, habla de responsabilidad, ¿no? Es decir, de que cuando deciden no hacerlo, de pronto priorizando otras cosas, tienen una conducta irresponsable, ¿no? Claro. Es una conversación fascinante y que aparte nos permite conocerlo a él, porque digo, él no logramos entrevistarlo en ningún momento a Sassman y este es un testimonio de primera mano de su intervención en ese momento, ¿no? Vamos a ver entonces este debate, esta discusión entre Bill Sassman y Jan Linskit. The picture Los Traidores was produced on the scene in Argentina by a group called Grupo Cine de la Base. They not only produced the film in the sense of actually making it on the spot, the very same people involved in that activity undertook the distribution of the film within Argentina. Now, it is because they made the picture for political reasons that they felt that their task was not done when the film was done. The filmmaker did not say, I am a filmmaker, and march away from the scene. In the same sense that a person who writes a political pamphlet does not feel that he can leave when he has finished writing the pamphlet. He knows that that pamphlet is worthless unless it is distributed, unless it is read. And so the people involved in the production of the film undertook the distribution of the film. They could not afford to show it in color the way it was made. So in a country which is rather small, Argentina, they had 13 black and white prints circulating, sometimes clandestinely, sometimes with great difficulty, sometimes requiring guards, sometimes armed guards, but they undertook the distribution of the film and with the same organization, the same energy, and the same enthusiasm that they undertook the production of the film. To raise money for revolutionary films or such political films requires tremendous effort, and the sources for the money are very, very small and very, very few, and requires great campaigns and a lot of work to get together, for example, $100,000. The films are made because you have a political statement to make and because you hope that your film will be used for political purposes, to organize, to agitate, and to provide a way for the people to follow as a part of a general political movement.
In order to do this, it is necessary that the distribution organizations with which you work are in the first place responsible, absolutely responsible. There are scores of distribution organizations which are organizations of good and very well-intentioned people, people who have the best emotions at heart, but who make their own political decisions. For example, they may be developing a network in a given country, and they feel that this is an important political act. They therefore use the income from a picture which has been produced somewhere else to help defray the cause, the development of the network. Certainly, the development of the network is an important thing. Certainly, it has a real progressive meaning. But to do so at the expense of depriving filmmakers from continuing their work, who require the income from previous films to go into the next film and to keep doing this over and over again, is an act of complete irresponsibility. You identify yourself. John Lindquist, Film Center. I think this is the first meeting where people from the third world and from the developed countries are together. When we started it's about almost 10 years ago, we started to distribute the third world films as a solidarity act. Then we developed, together with the developing of our own distribution, a system to get these films into our countries and also into other countries in Europe, in Scandinavia principally, but also some work with other countries. And now, in change with the foreign situation, we could say that we are depending on the third world films. I would say that openly, that we are depending on the third world films to develop the basis of an independent distribution. After 6, 7, 8 years of work, we now have created a basis of non-commercial distribution and of commercial distribution. There are people all around the country working in free time in local places to with the managing of the equipment for projection, with the posters, with everything, to get the films out. And in this situation, the monopolies want to break down our organization and also sees the possibility of money in the films. So, what happens is that the when the case of Los Traidores, the agent from Cine de la Base arrived in a moment, a very critical moment in the struggle with the film industry, where this new organization was recently set up. And the Latin Americans wanted as much money as possible, and with reason, for their film. And we are not capitalists. We don't have big amounts of money. We can just put the things, we can make a print, put it in the circuit, and with a percentage basis, get quite much money for the film. Well, they asked for money. We couldn't pay anything. So they asked for other distributors who could pay because they were in lack of money. And they went to one of the biggest monopolies, Sandre Film, and they paid cash, the highest sum ever paid for this kind of film. It was about $5,000, $6,000. How much? $11,000. It's a tremendous sum in Sweden. The film, I talked with the agent and I said, we cannot do anything. But what will happen is that with this kind in this situation, what will happen is that some of the films that could be profitable are sold, when they are sold to the film industry, that means that it weakens
our organization, and it weakens the base for a continuous work and to introduce more difficult subjects, introduce other unknown filmmakers from Latin America, for example, and so on. The film was shown, I think, 1 week at the theater in Stockholm. It was a tremendous failure. It went down like that because there was no information around the film. The public was not adjusted to this kind of film. There was no publication, no articles, no nothing written, and the public didn't come. What I mean is, we should here discuss these problems with the third world people very honestly and force the third world people in their unions, if it's possible, to show some kind of solidarity between each other. La proposición concreta es formar comisiones para hacer un trabajo que sea más positivo que este debate, que fue un poco un diálogo entre sordos. Hay gente acá que tuvo intervenciones que fueron positivas, otros que tuvo alguna intervención bastante gratuita y provocadora, y muchos que tuvieron intervenciones que no sirvieron para nada. Una discusión sin sentido con Bill Salmon, que fue el coproductor de esta, de Los Traidores, de Raimundo Gleiser. Entonces, Bill, que había puesto mucho dinero por esta película, la vendió, no al mejor postor, a quien le daba más, pero sin él exigir. Y me acuerdo de la cifra, si no me equivoco, fueron $12,000, que era lejísimo de lo que podía pagar FinCentrum. Y ahí Linkis le dice que le dan las películas a los poderosos, lo acusa, cosa que yo nunca tuve pruebas de eso, porque no lo seguí, poco público, porque lo agarró, si no me lo tomó, adquirió los derechos Svenk Film Industry, que sí, era la compañía más poderosa de Suecia. Pero me parece que hay algo de exageración ahí. Y yo, si me preguntaran hoy, si hubiera un retorno al pasado, le daría la razón a Jan y no a Bill, a quien tanto quise y fui agente de ventas de él por otra película que no viene al caso. Si bien la composición del encuentro de Montreal 74 era internacional, clásica, ¿no?, los temas vinculados al tercer mundo y en particular a lo que tenía que ver con el tercer cine, la idea del tercer cine, que era algo articulado acá en Argentina por Solanas y Getino, ¿no?, es decir, el primer cine sería el cine industrial, el segundo cine sería el cine de autor y el tercer cine era este cine del que se discutía en el encuentro, ¿no?, el cine de intervención política, tuvieron una preponderancia extraordinaria dentro del encuentro en general, ¿no?, no solamente los debates, sino también, y sobre todo, y esto llama bastante la atención, en el plenario de cierre del encuentro, ¿no? Esto fue así, Mariano. Claro, efectivamente, el plenario tuvo una presencia muy destacada de este tema y en realidad a lo largo del encuentro,
Porque uno de los aspectos que muestran estos documentos es que la idea del tercer mundo y el tercer cine estaba muy presente en la discusión del cine político de todo el mundo en ese momento. Entonces, por ejemplo, ahí de alguna manera llega lo que venía del encuentro de Argel de cineastas del tercer mundo que se había hecho en diciembre de 1973, un poco como corolario de la famosa cuarta conferencia de países no alineados, también hecha en Argelia unos meses antes. Ese encuentro de Argel de diciembre de 1973 había tenido a un argentino también. Muy poco recordado, ¿no? Es decir, que organizó Jorge Giannoni con apoyo de la Universidad de Buenos Aires, algo que realmente quedó borrado de la historia, ¿no? Claro, Jorge había estado por ahí, era la gente que se movía en torno al Festival de Pésaro y otros lugares, y había colaborado en la realización del encuentro de Argel, donde hubo muchos latinoamericanos en diciembre. Ahí se creó el Comité de Cine del Tercer Mundo, y al año siguiente Jorge Giannoni es el que organiza, junto a Susi Sich, el que era su pareja en ese momento, y a Jorge Dent y otros, organizan en el marco de la UBA en Buenos Aires, porque él tenía una cinemateca de cine del tercer mundo en el marco del rector de la UBA, organiza el segundo encuentro del comité, algo que hasta hace 10 años estaba desconocido. Eso lo recuperamos hace más o menos 10 años, y de alguna manera Montreal era de alguna forma la continuidad también de eso, en un sentido, porque el encuentro de Buenos Aires fue en mayo del 74 y el de Montreal unos días antes, en junio, ¿no? Sí. Entonces, ellos se hacen cargo, aparte de todas estas discusiones, porque, bueno, Montreal tenía su propio interés político en el tema, ¿no? Claro, porque en Montreal, de alguna manera, como vos decís, estaba en el proceso nacionalista de plantear su independencia respecto de Canadá. Quería sentirse parte del tercer mundo, los canadienses. Claro, entonces ahí la idea del tercer cine, la idea de descolonización cultural, empataba muy bien con el debate de Quebec, que además en la propia Quebec, Paquet y otros grupos de cine político venían difundiendo en los años antes cine político. Por ejemplo, La Hora de los Hornos fue una película muy difundida en Quebec, y además escribían sobre el cine del tercer mundo en diversas revistas, ¿no? Es de suponer que si este encuentro se hubiese realizado, no sé, en cualquier ciudad europea, no sé, París o en algún lugar de Italia, no hubiese tenido esta misma presencia o esta misma incidencia la cuestión tercermundista, ¿no? Claro, si bien la cuestión del tercer mundo estaba un poco en todos los foros del cine político mundial en ese momento, había, como vos decís, una singularidad en este caso por esta idea de la independencia de alguna manera de Quebec, ¿no? ¿Y los integrantes del plenario final quiénes fueron? Bueno, eso es muy interesante, porque el plenario final, que duró 2 días, tuvo una mesa inicial en la cual 3 de los 5 miembros eran del tercer mundo, porque estaba, por un lado, André Paquet, el organizador del evento, estaba también Carl Svenstedt, el sueco del Filmcentrum, como representante un poco de los grupos de los países nórdicos y de los países chicos europeos, pero después había 3 tercermundistas, que eran Tahar Sheria, que de alguna manera era el que coordinaba el evento y daba la palabra, que había sido el fundador a mediados de los 60 del festival o de las semanas de las jornadas de cine de Cartago, y estaban por el Comité de Cine del Tercer Mundo Lamine Mervá, el argelino, y Jorge Giannoni, el argentino, ¿no? Vamos a ver entonces fragmentos de este plenario final. Ce matin, nous avons eu une réunion élargie aux camarades des cinémas libres ou indépendants, enfin des pays occidentaux, c'est-à-dire d'Europe de l'Ouest et d'Amérique du Nord. Et nous avons discuté plusieurs points à l'occasion de la rencontre internationale pour le nouveau cinéma qui s'est déroulée à Montréal, Canada, du 2 au 8 juin 1974. Les cinéastes du tiers-monde présents réaffirment leur résolution d'œuvrer à la constitution d'un front cinématographique anti-impérialiste au niveau du tiers-monde, souhaite l'élargissement de ce front à toutes les forces cinématographiques progressistes actuellement en lutte dans le reste du monde contre le système cinématographique monopoliste de type capitaliste. Pour ce fait,
Il rappelle les principales résolutions adoptées par les cinéastes du tiers-monde à Alger en décembre 1973 et à Buenos Aires en mai 1974. Premièrement, la constitution d'un comité du cinéma du tiers-monde dont le siège est à Alger. Deuxièmement, la création d'un bulletin permanent d'information et de liaison. Troisièmement, constitution d'un catalogue des films du tiers-monde. Quatrièmement, création de la Fédération latino-américaine des cinéastes, à l'instar de la FEPACI, Fédération panafricaine des cinéastes. Cinquièmement, promotion et développement des échanges et de la diffusion des films du tiers-monde. Suggère le regroupement et l'organisation des groupes et des cinéastes progressistes luttant à l'intérieur des systèmes dominants ouest-européens et nord-américains en une ou plusieurs fédérations représentatives qui constitueront les partenaires des fédérations du tiers-monde pour la concrétisation du front cinématographique anti-impérialiste dans le monde. En son nom, au nom de la Fédération panafricaine des cinéastes, je m'en tiendrai pratiquement à deux choses. D'une part, je déclare que nous souscrivons, nous acceptons l'adoption de la résolution générale, de politique générale ou de perspective d'action générale qui vient d'être lue par le représentant du Bureau du cinéma du tiers-monde d'Alger. Ensuite, je vois que une communication est attendue de la part de l'Argentine. Est-ce qu'il y a... C'est Giannoni ou c'est qui? C'est Giannoni. Oui, Jesselman voulait informer que s'est tenue à Buenos Aires la seconde réunion du comité de cinéma de Tiers-Monde et on a diffusé les résolutions qui sont prises à Buenos Aires. Je crois que sur ce point, toutes les personnes qui sont ici pourraient avoir les résolutions qui se complètent avec la suggérance qu'a fait la mini-Merbac pour le bureau de cinéma du Tiers-Monde pour encadrer plus ou moins ces meetings dans la ligne qu'on a pris à Argel et à Buenos Aires de promouvoir la diffusion du cinéma du Tiers-Monde. C'est moi ça. De notre part ici au Québec, je pense que le travail du comité d'action cinématographique devra se poursuivre. Sous quelle forme, de quelle façon et sous quelle nature, je pense qu'il faudra en discuter dans les semaines et les mois à venir. Pour le comité, en tout cas tel qu'il existe à l'heure actuelle, la tâche primordiale, ce sera d'essayer de faire le point sur l'information qui a été recueillie ici, de tâcher à la mesure du possible de la diffuser, de l'organiser, de la diffuser, et aussi de préparer en tout cas un catalogue ou du moins un instrument d'information à définir au cours des réunions qui viendra et qui sera utile, j'espère, à la continuation, à la poursuite du travail qui a été amorcé ici. Sirvió para que se conocieran, se vieran las caras, se conversara, como ya dije, pero no hubo nada que es concretado sobre distribución que adelantara lo que ya había. Se pegó, si querés, un salto cualitativo en lo de conocerse. Pero fundamentalmente se veía para cambiar experiencias entre nosotros. Unos aprendíamos de los otros. La forte présence de délégations latino-américaines, il y avait des cinéastes argentins, chiliens évidemment, puisque j'ai oublié de le mentionner. Il y avait eu le coup d'État au Chili, donc en septembre 1973. Il y avait des Brésiliens, de Colombie, du Mexique,
Mexique, j'en oublie, du Venezuela, de l'Uruguay. Dans ce contexte-là, il faut se rappeler aussi que 1974 ou 73 à peu près, c'est le retour du péronisme en Argentine. Présence de Solanas, présence de beaucoup de délégués argentins. Évidemment, il était difficile pour des Européens comme Lino Michiké d'outrepasser le fait que dans la salle, il y avait Fernando Solanas, qui pour lui représentait une certaine notion du péronisme, en fin de compte. Et donc, s'est engagé dès la deuxième ou troisième journée un débat assez fourni, si on peut le dire comme ça, sur le péronisme. Una de las conferencias centrales del encuentro de Monreal 74 estuvo a cargo de Fernando Pino Solanas, que hizo referencia, por supuesto, a La Hora de los Hornos, película fundacional en el caso argentino del cine militante, y al manifiesto hacia el tercer cine, que fue tremendamente influyente no solamente acá en Argentina, sino en todo el ámbito latinoamericano. Después de esta conferencia de Solanas, hubo un debate feroz que ya trascendió lo cinematográfico, ¿no, Mariano? Claro, claro, de algún modo es un rasgo singular de Montreal toda esta situación, porque La Hora de los Hornos se venía exhibiendo desde el 68 en adelante en muchos ámbitos y ya hemos encontrado muchas situaciones de debate político, directamente político, sobre la cuestión del peronismo en Europa y en América Latina también, muchas confrontaciones. Pero el alcance a que llegó esa discusión en Montreal es increíble, porque se llevó todo un día y además la discusión fue muy fuerte. Y ahí lo interesante es que una de las polémicas más fuertes es la que establece Lino Michiké, que era el director de la muestra del Nuevo Cine de Pésaro. Que es donde se había estrenado La Hora de los Hornos en el 68, ¿no? Claro, y además es el momento en que Pésaro se politiza y a partir de ahí va a ser un festival donde va todo el cine político latinoamericano y gran parte también del mundial. A mí este debate me parece sensacional y es uno de los mayores aportes, creo, de este material que has encontrado, por dos otras razones, pero fundamentalmente, primero porque me parece que en general la izquierda estigmatizó a Solanas por su participación en el evento este, simplificando su intervención diciendo que él había apoyado, ¿no?, al gobierno de Isabel. Cuando lo que hace Solanas es algo mucho más complejo y de ninguna manera hace esto de lo que se lo acusó después. Esto por un lado. Y por otro, me parece que lo que se ve obligado él es a explicar la coyuntura del peronismo en ese momento, ¿no? Que es algo complejísimo, muy difícil de hacer, ¿no? Claro, es muy interesante porque Michiké, que acaba de confrontar con Solanas, en realidad en el 68, cuando se estrena La Hora de los Hornos, había defendido la opción peronista de la película y de Solanas, justamente frente a la crítica de la izquierda clásica, llamémosle así, europea. Y acá la situación es diferente, entonces Michiké va a confrontar de alguna manera con que siga estando esa opción peronista y con que no se plantee que dentro del peronismo hay diversas variantes y que había en ese momento, en la lectura de Michiké y de otros, una cierta derechización. Es que yo creo que también a Solana se le plantea acá el problema que cualquier argentino tiene cuando va a cualquier lado, que es explicarle a un extranjero el peronismo, ¿no? Claro, y además que estamos en junio de 1974, es decir, el primero de mayo, los montoneros se habían ido de la plaza o Perón los había echado, según el debate actual, y el primero de julio Perón muere. Es decir, estamos en un momento muy singular de la crítico, historia argentina. Claro. Vamos a ver entonces un fragmento de este debate entre Michiké y Solanas que realmente no tiene desperdicio. El problema es que la cuestión, si tú veux, ¿cómo se pasa-t-il? Et comment se peut que dans cette réunion, personne ne réagit? Que tu nous dis que la première chose que vous vous êtes posée dans le cinéma, en allant au pouvoir, a été comment gérer la censure. Mais mon Dieu,
vous n'avez pas été effleuré par l'hypothèse d'abolir la censure. Ce n'est pas vrai que c'est du libéralisme. Le libéralisme est beaucoup plus large en cela. Je suis totalement indifférent au fait que les censeurs soient péronistes ou militaires. Je pense que la censure doit être abolie et que surtout, on n'a pas le droit de faire de la censure, sinon dans le moment où la dictature du prolétariat, qui est quelque chose de complètement différent de la dictature du général Perón, a lieu. Alors là, je comprends. Mais le fait que Octavio Gattino soit le censeur argentin ne nous console, ne me console absolument pas. Je ne me permets pas de juger ce que vous faites. Mais un moment, si l'internationalisme est quelque chose de vrai, si même cette réunion doit avoir un petit caractère internationaliste, si peut avoir un sens de nous appeler camarades, comme trop souvent, quelquefois nous faisons ici sans nous connaître, si nous ne voulons pas aboutir à parler de ce qu'on doit faire avec l'UNESCO et les Nations Unies, parce que ça, vraiment, nous laisse complètement indifférents. Et si nous voulons parler concrètement, alors, ne cachons pas les contradictions. Ne faisons pas des exposés dans lesquels semble que tout va bien, Madame la Marquise. Parce que, autrement, on a la sensation qu'on se moque de nous. C'est vrai que nous sommes des colonisateurs colonisés à notre foi. C'est vrai que nous avons les mêmes problèmes. Mais quand même, Pino, il faut se rendre compte que si tu nous donnes une image tellement unidimensionnelle, tellement selfish, autosuffisante et self-satisfactory et pas dialectique de tout ça, nous avons la sensation qu'avec le péronisme, que le péronisme est la dictature du prolétariat, que le moment fondamental, à mon sens, et c'est ça l'erreur que tu connais très bien, parce que nous l'avons touché ensemble à Pesaro avec ton film, de la gauche européenne qui condamnait le péronisme totalement, sans savoir de quoi s'agitait. Je ne comprends rien, c'est important que tu entendieras tout, parce que la traduction vient réduite. Te lo voy a répéter personnellement después. Porque la mayoría del auditorio habla francés. No, pero si hay alguien que traduzca del italiano al francés. Bueno, lo voy a hacer. Es un acto de democracia hablar francés aquí. Bueno, je m'excuse. Non, je voulais dire, la gauche européenne a commis une erreur quand elle a touché le péronisme. C'est fini. Je veux aclarar que no pretendo que el auditorio no entienda, sino que los cargos que hace Lino son tantos y de tanta importancia que quisiera entenderlos literalmente y no en la reducida versión de la traducción. Por eso le he pedido que al menos hable en italiano y que le traduzcan a él al francés y al inglés, porque yo no entiendo bien el francés. Sí, pero estoy acabando la pregunta, Fernando. Non, je disais, la gauche européenne est coupable d'une erreur. D'avoir évalué le péronisme quand il était en phase de clandestinité comme quelque chose de monolithiquement de droite, en ignorant complètement que dans le péronisme, il y avait un élément de classe populaire fondamental qui est d'autre part celui qui l'a porté au pouvoir. Bon, ça on le sait, on ne doit plus faire cette erreur. Maintenant, affirmer que le péronisme est toute une merveille de gauche anti-impérialiste. La lutte de classe continue à l'intérieur du péronisme. Dans le péronisme, il y a en ce moment des contradictions entre des forces impérialistes et des forces anti-impérialistes. Nous savons que Solanas est du côté juste. Mais quand même, il faut souligner la contradiction et ne pas se consoler devant cette merveille d'horizon où tout problème a été résolu. Et avec cela, nous ne reprochons rien aux camarades argentins, rien, absolument rien à Solanas. Nous apprécions la lucidité de son exposé, mais quand même, il faut souligner ces contradictions parce que les ignorer, ce signifierait porter de la confusion. Si nosotros hemos hablado aquí, nos hemos centrado a un tema, que era la experiencia del tercer cine.
lo cual no quiere decir que hayamos querido marginar el tema político. Antes que todo, somos militantes políticos y para eso tengo cuerda para rato para hablar. Así que los invito a todos desde ya a escucharme o a debatir el tiempo que ustedes quieran. Entonces vamos a entrar más en materia ahora. Lo primero que debo decir es que entiendo que no se nos ha tomado de mala fe que lo que decía Lino o su acaloramiento respondía más a la necesidad de que tocáramos una serie de temas que él cuestionó y no a que nosotros hayamos querido soslayar adrede el tratamiento de los temas políticos de nuestra realidad. En primer lugar, nosotros vinimos a este encuentro a exponer concreta y particularmente sobre el desarrollo del tercer cine. En realidad, lo que más nos apasiona es hablar de la política. Lo que nosotros expusimos hoy fue la experiencia entonces concreta desde un cine de resistencia que operaba con instrumentos muy reducidos y en la ilegalidad a una tentativa de avanzar sobre el espacio enemigo. El gobierno que asume el poder el 25 de mayo lo hace no después de haber destruido por las armas al partido político neocolonialista, es decir, al ejército de ocupación, sino que lo hace a través de elecciones. Esa fue la alternativa que tuvo el pueblo argentino para conquistar espacio para sí. Esa fue la alternativa posible para avanzar sobre una serie de medidas que están lejos de ser la meta final o las últimas, sino que apenas se erigieron como las primeras. Y con esto quiero significarles que expresa las limitaciones del proceso argentino, del cual nosotros nos sentimos absolutamente responsables, porque también es muy lindo no querer ensuciarse, no las manos, sino ni las uñas, con la realidad concreta. Nosotros no tenemos ningún problema en ensuciarnos lo que sea, siempre y cuando que sea para ganar espacio antiimperialista y de liberación nacional para nuestro pueblo, en las opciones concretas que la realidad nos plantea. Creo firmemente que ya llega en el mundo la hora de los pueblos. Las instituciones que quieran mantener el cerco de sus antiguos privilegios y niegan la realidad del pueblo impidiéndole que penetre en sus cuadros colectivos serán destruidos por la avalancha de las masas que surgen desde el principio de la historia por caminos de sangre y de dolor, pero con una marea incontenible de libertad y de justicia. La discusión entre Solanas y Michiquec se llevó toda una jornada de los debates que tenían lugar en el encuentro de Monreal 74 y se fue amplificando además con otras intervenciones que resultaron realmente muy interesantes y transformaron este debate en uno de los grandes momentos de este material documental que encontró Mariano, ¿no? Sí, claro, entre otros interviene Walter Achugar, un poco en la línea de Michiqué, pero a lo mejor con una intervención más detenida, más detallada, muy lúcida. Bueno, él estaba viviendo en ese momento acá en Argentina, si bien era uruguayo y había tenido vínculo con Tupamaros, en ese momento estaba exiliado acá, ¿no? Claro, él todavía mantiene sus vínculos con el MLN Tupamaros,
había salido de la cárcel en el 72, que hubo una campaña internacional muy fuerte para que saliese, y estaba acá exilado en Argentina, más vinculado a los grupos de cine de la base y de la izquierda. Y por otro lado, otro que interviene muy importante también del cine latinoamericano es Miguel Littín, que había sido el director de Chile Films durante el principio del gobierno de Allende, se había ido en la mitad por algunas internas, pero que hace una intervención, digamos, más corta, pero muy dura contra Solanas, hablando un poco en nombre de las coordinadoras de los grupos revolucionarios que ellos representaban. Y llamativamente o no, el que defiende un poco la posición de Solanas y trata de reorientar el debate es Julio García Espinosa, el dirigente y cineasta cubano que había escrito el Manifiesto por un Cine Imperfecto en el mismo momento que Solanas y Getino habían hecho así un tercer cine, y que de alguna manera una figura clave, porque hay que recordar que un año antes, cuando vuelve el peronismo al gobierno y asume Campo, en el 25 de mayo del 73, se restablecen las relaciones diplomáticas argentino-cubanas. Claro, ¿no? Está presente Dorticosa ahí, ¿no? Santiago Álvarez filmando. García Espinosa, peso pesadísimo en ese momento, porque digamos, no es cualquiera el que sale a defender a Solanas. Creo que lo que se da entonces es una especie de, no polarización, pero sí un debate entre la teoría y la práctica, ¿no? La teoría representada un poco por lo que querrían que fuese, caso Walter Achugar y bueno, Lino Michique, Solanas y García Espinosa, que venían de tener una práctica concreta desde lo que era la gestión real de tener finalmente el poder y ver qué hacer con él, ¿no? Claro, y junto a eso también la cuestión de la organización un poco entre una línea más socialista que era Michique, digamos, y marxista revolucionaria entre Michique, Achugar y Littín, y por otro lado un poco la línea más, como decís vos, de las políticas del Estado, en este caso el peronismo, sostenida por los cubanos, ¿no? Vamos a ver entonces cómo continúa esta discusión alrededor del peronismo protagonizada por cuatro pesos pesados del cine latinoamericano: Solanas, Walter Achugar, Lino Michique y Julio García Espinosa. Yo no soy argentino. Creo que el peronismo es un fenómeno enormemente complejo. De la mayoría de los compañeros que asisten acá, provenientes de otros países, son en su gran mayoría compañeros que, si la profesan o no, no sé, pero aducen tener una ideología marxista. Yo no voy a entrar ahora acá a juzgar, porque no es mi caso, de quién es marxista y quién no. En todo caso, creo que un error fundamental, y este es el que hay que aportar acá, es que no se puede presentar al peronismo como un fenómeno de tipo marxista o concretamente un movimiento político que tienda hacia el socialismo. Es correcto cuando Solanas dice que cuando Cámpora asumió el poder el 25 de mayo de 1973, los que firmaron el acta de asunción del poder fueron los compañeros Allende y Dorticós. Pero también hay que agregar de que pocos meses después de haber asumido el poder Cámpora y Solano Lima, que fueron electos por una cifra millonaria de votos, hubo un cambio de gobierno a nivel de cúpula gubernamental que se hizo sin la consulta al pueblo, que se hizo en virtud de una especie de lo que cierta gente llamó un autogolpe, gente dentro del peronismo, y asumió un interinato que llamó a elecciones para que, mediante un proceso que correspondía al movimiento peronista en el interno, asumiera la presidencia de la nación, lo que era justo, según el peronismo, que era el conductor que durante tantos años había llevado la lucha desde, había conducido la lucha desde el exilio. Esas son palabras más o menos del peronismo. Se llamó a elecciones y en septiembre del año pasado fue elegido el general Juan Domingo Perón como presidente de la República Argentina y su esposa Isabel como vicepresidenta. Esto nos indica de que no se puede tomar este año entonces desde un punto de vista político, y si queremos hacer una valoración política de este pasado reciente, como todo un año que se desarrolló de la misma manera. Hubo una especie de periodo áureo, el clímax
más democrático a que llegó el gobierno peronista, que fue durante el gobierno de Cámpora, que fue en el momento en que se liberaron todos los presos políticos, que fue un momento de apertura de relaciones con Cuba, que fue verdaderamente un momento de auge del movimiento de masas y donde las masas vieron identificadas sus aspiraciones y sus luchas con los que el gobierno les estaba dando desde el poder. Luego, a partir de septiembre y más concretamente desde octubre, cuando Perón toma el poder, se inicia un proceso que yo me animo a opinar siempre desde afuera, que fue un regreso, un retroceso con respecto a lo que había planteado ese gobierno popular de Cámpora. A partir de ahí se inicia un proceso donde lo menos que se puede decir es que es la toma del poder por la derecha peronista. Esto, mientras aquí se hablaba, yo recordaba una frase de Bertolt Brecht que dice que el problema no es solo tener la verdad, sino cómo utilizar esa verdad. Nosotros nos preguntamos, el objetivo nuestro, de todos los que estamos aquí, es el de cuestionar el movimiento que tiene lugar en estos momentos en Argentina. Ese es realmente nuestro objetivo. Sin duda es un movimiento que tiene un amplísimo apoyo popular. Sin duda es un movimiento que tiene grandísimas contradicciones. Pero creo que no hay lugar a dudas para nadie que en estos momentos nosotros apoyamos ese movimiento con sus virtudes y con sus limitaciones. Perón surgió a través de elecciones nacionales y obtuvo no el 51% de los votos que obtuvo Cámpora, sino el 62%. La mayor parte de las cosas que yo he mencionado acá que se han hecho como valiosas en este proceso, la legislación antiimperialista en lo económico, la relación con todos los países y los tratados, países del bloque socialista y del tercer mundo, como el planteamiento y la acción concreta de desbloqueo con Cuba, se han realizado en estos últimos meses. Y quiero decir que a través de las palabras de Achugar parecería que nosotros hemos renunciado a luchar contra las fuerzas de derecha que están en la Argentina y que están dentro del gobierno. Yo lo dije antes, ¿cuánto están que aquello que fue el partido político neocolonial, es decir, las Fuerzas Armadas, aún siguen prácticamente intactas? Lo que yo planteé frente a lo que dijo Solanas era simplemente que me parecía que su relato era faltaba de dialéctica, faltaba de una visión que como resultado de todo ese debate ahora tenemos que el peronismo no es antagónico, pero que tiene fuerzas antagónicas en sí mismo, en sí, y que, bueno, eso es un hecho y no debemos tener miedo de este hecho. También sí, el idilio peronista no parece más un idilio, pero parece algo de muy dialéctico, en el cual hay fuerzas positivas y fuerzas negativas, y una lucha que, como Pino decía, sigue. Yo creo que la conciencia de las contradicciones sea la base de cualquier lucha, y que esconder las contradicciones no es un método.
porque los peligros los conocemos. Pero ¿cómo salir de esa situación? Si el silencio es un peligro, si las palabras son peligro, ¿qué tenemos que creer? Yo creo que la verdad sea siempre revolucionaria. A la luz de lo que ha dicho Solanas, sobre todo en la última parte de su intervención, estamos obligados a manifestar algunas cosas. De que Films, como despierte, cuando despierta al pueblo, que manifiesta claramente una posición revolucionaria continental y que tiene mucho que ver con lo que él llama la ultraizquierda o el ERP, que estaría coludido con la CIA, quiero informar de que el ERP, el MIR, el Frente de Liberación Nacional de Bolivia y los Tupamaros forman una junta de coordinación continental para la lucha de liberación de América Latina. Y quiero dejar muy en claro que rechazo absolutamente la afirmación de Fernando Solana en relación a que estos movimientos sean manejados por la Central de Inteligencia Yanqui. Entonces, justamente, creemos que la gran luz que entrega a América Latina en estos momentos es justamente ese frente, esa reunión de movimientos revolucionarios a los que Pino Solana se ha referido como manejados por la CIA. Querría decir entonces que la revolución en América Latina, las verdaderas perspectivas revolucionarias de América Latina estarían manejadas por el enemigo. No lo podemos aceptar. Esa junta de coordinación, esos movimientos, son hoy en día la única esperanza y se han constituido en la verdadera resistencia y en el verdadero foco revolucionario de América Latina y son hijos directos de la tradición de lucha implantada por el Che Guevara en América Latina, que es hoy y sigue siendo la única válida. Bueno, yo le voy a contestar a Litín con breves palabras. No me he referido ni al MIR ni al Movimiento de Liberación Tupamaros. Me he referido al ERP. Bueno, lamento entonces por el equívoco de esos movimientos. Lamentablemente no coincidimos en este punto. Sí entiendo y creo que el continente y nuestros países, para liberarse definitivamente del imperialismo y de las oligarquías y burguesías locales, tendrá que realizar batallas definitivas que son batallas esencialmente armadas. Entiendo que el accionar del ERP hace pensar más que favorece a los planes imperialistas y de la CIA que a las reivindicaciones y las luchas nacionales. Y di ejemplos muy concretos de cómo había operado el ERP en batallas decisivas que hacían a enfrentar conjuntamente a la Junta Interamericana de Defensa, entre otras cosas. Pero yo no creo que este sea el momento para poder seguir desarrollando un debate así. En esto posiblemente no nos entendemos, eso está claro. Planteamos nosotros un diálogo abierto y unitario sobre coincidencias. Creo que acá el compañero Litín podría estar planteando coincidencias máximas. Yo le planteo modestamente coincidencias mínimas, porque creo que todavía tenemos mucho por andar juntos y nosotros lo deseamos. El debate que estuvimos viendo alrededor de, primero, el cine, pero inmediatamente después la situación con el peronismo en la Argentina de 1974, se tornó, como vimos, bastante álgido y la intervención de Julio García Espinosa trató de reorientarlo hacia una discusión puntual, que era la discusión alrededor de una ley de cine propuesta por lo que entonces se llamó el Frente de Liberación de la Cinematografía Argentina, un frente bastante amplio que se compuso, por supuesto, con los cineastas militantes, pero también con figuras señeras de la cinematografía argentina, como Mario Soffici y Hugo del Carril, que en ese momento habían estado compartiendo la dirección del Instituto Nacional de Cinematografía. Mariano, lo que sucede acá entonces es que la cosa se vuelve un poco más concreta, ¿no? Se discute sobre una ley. Claro, se reorienta la discusión a ver si la ley que estaban haciendo, que estaba promoviendo de alguna manera este grupo
promovido también por Cine y Liberación, si de alguna manera esa ley era lo que se podía hacer en Argentina o se podía hacer algo más. Un poco en esos términos lo pone García Espinosa. Y es muy interesante porque ahí hay un contrapunto entre Edgardo Cacho Palero, que estaba junto a Solanas y Humberto Ríos en la mesa, en nombre del Frente, que vos nombraste recién, entonces entre Palero y Walter Achugar. Y hay un contrapunto donde de alguna manera llegan finalmente una cierta síntesis a pesar de lo duro de la discusión, porque Palero y Achugar previamente, durante los 60, habían sido socios en la actividad de distribución y de producción. Muy amigos, ¿no? Era muy difícil que no llegaran a alguna forma de acuerdo. Claro, entonces ese contrapunto de alguna manera sintetiza mucho lo que va a venir después y es muy interesante también. Hay que decir, por supuesto, que la ley de la que están hablando era una ley que proponía una intervención del Estado ya no solamente en la producción de cine, que es algo que el Estado venía haciendo prácticamente desde 1947, sino también, y de manera bastante revolucionaria, en todo lo que era la exhibición. Es una ley que hoy podríamos llamar proteccionista, que definía realmente una participación mucho mayor para el cine argentino en el ámbito de la exhibición. Esa reivindicación para el cine argentino había sido objetada constantemente por distintos sectores de la industria durante toda la década del 60. Entonces, volverla a la discusión a través de este proyecto de ley era realmente algo muy importante. Vamos a ver entonces cómo continúa esta discusión. La síntesis es, cuando a veces se haya pasado algo, yo tomo mis notas, de pronto se puede pasar algo, uno no dice, pero en fin. No, creo que el debate se haga en español, directamente, y se traduce. Para mí es terrible hablar para que me traduzca, porque yo soy pasional, bien. Yo pienso bien caliente. Vamos a traducir simultáneo, para que pueda seguir. Yo necesito hablar en caliente, digo. Yo no puedo hablar así, como esta mañana, cortito, chiquito. Aparte nos dimos el plazo de hablar una hora, los tres, sobre todo lo que se había realizado sobre cine. Están saludando, vamos a traducir al simultáneo para los ingleses, para los que hablan inglés allí. Y van a los intérpretes van a traducir directamente al francés para la gente de la sala. Se han entendido cosas que no dijimos nosotros, y esto es muy grave. Nosotros no hemos dicho que este es el proyecto definitivo, hemos clarificado que es una etapa democrática popular y que para esta etapa la propuesta nuestra de trabajo es tratar también de ocupar al enemigo de que antes tenía totalmente loco. Las bases del proyecto de ley que leyeron los compañeros y por el cual tanto han trabajado en estos últimos meses son simplemente las aspiraciones del Frente de Liberación del Cine Argentino como tal. Representan dentro del movimiento peronista una de las opciones, una posición que políticamente hoy no tiene fuerza, es decir, tiene una cierta fuerza a partir de que representa ciertos intereses, pero que desde el gobierno, desde el poder, está cuestionada. Hay que aclarar entonces que lo que se dijo hoy, porque esto fue una pregunta que me la repitieron, repito, muchas veces en el mediodía, ese proyecto de la ley que los compañeros leyeron acá es un proyecto, como tal, está sujeto a aprobación. Y hay que aclarar e informar que junto a ese proyecto hay otros dos proyectos. Hay dos proyectos de fuerzas que se oponen a los compañeros del Frente de Liberación del Cine Argentino, uno de ellos concretamente representado por los intereses de los exhibidores que se oponen evidentemente a todo lo que hoy escuchamos. Eso entonces es un punto de interrogación. Se están estudiando los tres proyectos, se están moviendo fuerzas políticas a nivel del Parlamento para ver cuál proyecto es el que sale en definitiva. Pero yo quería dejar claro esto porque a mí me lo vinieron a preguntar y parecía como que eso ya estuviera o fuera ley o fuera camino de hacerse ley. Yo no sé si logro explicarme enteramente, pero cuando se planteó, digamos concretamente, la ley de cine, el proyecto que plantean ellos en relación concretamente con el cine, nosotros podemos pensar, bueno, esa es una ley reformista,
desde el punto de vista de lo que yo considero mis criterios, mis conceptos frente a la realidad y las opciones concretas que podemos tener nosotros, puede ser una ley reformista. Pero bueno, estoy viéndolo a partir de si dentro de la fase en que se encuentran ese planteamiento es o no el más avanzado. Y ahí estaría entonces la discusión. Es decir, esa ley representa la opción concreta que da esa fase o no. La máxima opción que da o no. Porque si no es así, entonces procede la discusión. Y podemos decir, no que esa ley la conocemos porque ya en otros países, qué sé yo, sé cuánto. Eso es pura abstracción. Esa ley en ese contexto concreto es consecuente o no es consecuente con ese contexto. Si no lo es, abrimos una discusión. Si lo es, entonces, ¿a qué buscarle una exigencia que no ha sido planteada en ningún momento ni por el movimiento ni por la fase en que se encuentra ese movimiento? En esa ley se contempla la participación de compañeros de izquierda que no son peronistas. No se contempla. Entonces procede una discusión. Es decir, concretamente, si nosotros a través de la proposición concreta que se esbozó esta mañana y saco la de la ley de cine, por ser la más directamente relacionada con nosotros, pero pudieran haber otras situaciones que se plantearon ahí, están dentro de las posibilidades máximas que da esta fase. Bueno, pues, ¿qué triunfalismo ni qué panorama idílico podemos nosotros desprender de la exposición de Lino de esta mañana? Si estamos ante respuestas que están buscando ellos, esas respuestas no son consecuentes con la fase en que se encuentra, bueno, vamos a demostrarlo. Y vamos a tratar de ver por qué ellos mismos no son más consecuentes con la propia fase que han definido. Ahora, exigir más allá de eso, ¿realmente a qué conduce? Respecto de la ley de cine, acá Chugar dijo que había tres proyectos. El nuestro, que no estaba aprobado, y otros dos reaccionarios. Se olvidó de decir que este, el que nosotros hoy exponíamos, surgió en el seno de las organizaciones cinematográficas que fueron convocadas por el Instituto Nacional de Cinematografía. Es decir, que el proyecto de las organizaciones cinematográficas es el proyecto del gobierno y que forma parte del proyecto nacional de recambio de los medios de comunicación de masas. Y la semana pasada fue anunciado públicamente que se va hacia la nacionalización de la televisión. Entonces no es el proyecto de los compañeros del Frente, es el proyecto mayoritario de las fuerzas cinematográficas que cuenta con total respaldo del gobierno. Nosotros sabemos, o quisiéramos preguntarles, para entrar en un análisis, si eso es el máximo de lo posible que se podía lograr en esta etapa del proceso, porque creo que allí se puede abrir un debate en el campo de lo cinematográfico constructivo, es decir, de ir para adelante. Nosotros pensamos, el conjunto de los compañeros que se agrupaban en el Frente, que esto era lo que se podía alcanzar en esta etapa. A nosotros nos gustaría saber, en todo caso, qué es lo que se piensa sobre esto que nosotros hemos propuesto y hemos llevado adelante muy modestamente en este periodo de algunos meses. En ningún momento puse en duda de que fuera algo que objetara la ley de cine en sí misma. Simplemente traté de informar que habían otras posibilidades, que esto era un proyecto y que podía no salir adelante. Con respecto a si eso no constructivo, y respondiendo a la pregunta concreta, porque vivo allá, sí, es el máximo que se podía obtener o que se puede obtener todavía dentro de estas condiciones. No me animo a atacar a la ley como la han atacado otros, de reformista, de burgués y demás, porque sería desconocer la realidad actual en la cual se mueven ustedes hoy.
Creo que está contestado, ¿no? A pesar de toda disidencia y del tono de las discusiones que acabamos de ver que era posible que hubiese en encuentros de este tipo, hay, por supuesto, una cuestión que siempre primaba, que era la conciencia de todos estos protagonistas de estar participando de una causa común, ¿no? Si, lo que pasa es que de pronto, no sé qué pensás vos, Mariano, pero uno tiene la sensación cuando ve estas discusiones que, bueno, que se tiraban con todo, pero creo que eso tiene que ver con que nos hemos desacostumbrado a este tipo de encuentros y sobre todo a este tipo de diferencias de opinión sobre temas tan importantes, ¿no? En general, los encuentros que se dan, qué sé yo, en festivales o en lugares así, en donde todavía queda la práctica del encuentro entre distintas personas, se organizan por lo general con gente que piensa más o menos siempre lo mismo, entonces no hay desacuerdo, y en donde, bueno, uno termina dándole la razón al otro muy amablemente, ¿no? Estas eran discusiones absolutamente características del periodo también. Claro, y al mismo tiempo el clima de compañerismo que se va a ver ahora en estas escenas finales, en el plenario final, cuando se da lugar a la creación de la Asociación Latinoamericana, es muy diferente al que se vio antes respecto de los debates. En este caso, bueno, Littín habla sobre todo de la situación chilena. El golpe en Chile había sido en septiembre del año anterior. El golpe militar de Pinochet en Chile contra Allende está en todos los foros del cine mundial, sobre todo el cine político. Se denuncia en todos lados, acá ocurre exactamente lo mismo. Y lo interesante, a lo mejor, de este plenario final respecto de la Asociación Latinoamericana es que la bibliografía establece, y sabemos mucho, que en realidad el Comité de Cineastas de América Latina se crea en Caracas, posterior. Venezuela, claro, en septiembre de ese año, 3 meses después de Montreal. Y aquí lo que se ve es que los mismos latinoamericanos que están creando el comité en Caracas en realidad habían creado la asociación en Montreal. Ese es uno de los elementos que más aporta a la historiografía estos documentos, a la historiografía del cine latinoamericano, porque además aquí se ve la fuerte influencia que tenía la idea de crear una Federación Latinoamericana de Cineastas, así se llamaba en principio, aunque el nombre fue otro, a imagen y semejanza o promovida por la Federación Panafricana de Cineastas, o sea, el vínculo con el Tercer Mundo, porque la Federación Panafricana existía desde 5 años antes, ¿no? Se ve que les había costado menos ponerse de acuerdo. Puede ser. Pero entonces, bueno, aquí se ve ese vínculo que un poco después se pierde, pero este antecedente. Y ahí hay algo más, que es que en la correspondencia de Alfredo Guevara, el legendario director del Instituto de Cine Cubano, hay una carta muy extraña que no se entendía hasta que esto apareció, que él le escribe en agosto del año 74 a Edgardo Cacho Palero, o sea, es decir, entre Montreal y Caracas. Diciéndole de la importancia que tiene que él concurra a Caracas a pesar de las diferencias o las cuestiones que ha habido. Ahora con estos materiales ya sabemos a qué se refería. Exacto, de qué estaba hablando, ¿no? Bueno, vamos a terminar entonces con este plenario final, esta zona en la que se propone la Asociación de Cineastas, que después va a tomar otra forma más definitiva en Caracas unos meses después. La totalidad de los integrantes del Encuentro Internacional por un Nuevo Cine, realizado en Montreal entre los días 2 y 8 de junio del 74, en relación con los sucesos políticos chilenos, manifiestan lo siguiente. Primero, el repudio más enérgico a los asesinatos, torturas y detenciones arbitrarias que día a día debe sufrir el pueblo chileno. Sabemos que esta represión afecta con mayor brutalidad al proletariado chileno, porque es a él a quien a través del crimen se intenta anular como fuerza ejemplar de los movimientos de liberación de todo el mundo. Dos, estamos conscientes de que la lucha del proletariado chileno no termina hoy,
que su capacidad de lucha, su sentido de clase, su coraje no puede ser aniquilado por ningún movimiento fascista, sea cual sea su brutalidad. Hoy y siempre manifestamos nuestra solidaridad con el pueblo chileno. Nos comprometemos con su lucha, que es la lucha por la liberación de todo el tercer mundo. Tercero, exigimos la liberación de todos los presos políticos chilenos. Exigimos que cesen los crímenes contra los que cometieron el único delito de luchar por una patria justa y soberana. Cuatro, nos comprometemos a luchar por la inmediata liberación de los siguientes compañeros cineastas y actores detenidos hace ya varios meses y que han sido salvajemente torturados. Ellos son Marcelo Romo, Guillermo Can, Iván San Martín, Elsa Rudolfi, Francisco Morales, Hugo Medina, Enrique Berríos, Pedro Atías. La lucha del pueblo chileno es la lucha de todos los pueblos del mundo. Montreal, 8 de junio del 74. En nombre de los compañeros latinoamericanos, queremos expresar nuestro reconocimiento y todo nuestro apoyo al grupo que ha organizado este encuentro del Nuevo Cine en Montreal y al mismo tiempo comprometer el esfuerzo de todas las organizaciones, grupos que han participado en este encuentro para apoyarlo y así dar todo nuestro esfuerzo para que pueda concretarse en el próximo año. Para nosotros, latinoamericanos, ha sido una oportunidad estupenda para poder fortalecer nuestra unidad y al mismo tiempo, en mérito a esta unidad antiimperialista, poder concretar en este encuentro la organización, la entidad, la Asociación de Cineastas Latinoamericanos, que era una aspiración que se venía gestando desde muchos años atrás, a partir de nuestros primeros encuentros en los festivales de Viña del Mar en Chile, en el 67 y 69, y en el Festival de Mérida, y en los últimos encuentros de cine del Tercer Mundo, realizado el año pasado en Argel y recientemente en Buenos Aires. De ahí que queremos nuevamente expresar nuestro agradecimiento a los organizadores de este encuentro por cuanto ha permitido dejar constituida nuestra Asociación de Cineastas Latinoamericanos, cuyos principios y objetivos fundamentales están contenidos en un documento que va a ser leído en francés por el compañero Achugar. Les cinéastes latino-américains réunis à l'occasion de la rencontre internationale pour un nouveau cinéma réalisé à Montréal du 2 au 8 juin 1974, considérant la similitude des conditions de travail dans lesquelles évoluent les cinéastes d'Amérique latine et les limites qui leur sont imposées par le néocolonialisme et l'impérialisme, l'identité des points de vue pour la décolonisation culturelle
qui est une condition nécessaire pour la libération totale de nos peuples, concrétisant les aspirations communes proposées aux rencontres des Viña del Mar, Chili, 1967 et 1969, Mérida, Venezuela, 1968, Alger, Algérie, 1973, et Buenos Aires, Argentine, 1974, décide créer une organisation qui regroupe les cinéastes d'Amérique latine dans le but d'unifier les forces à travers une structure de défense des films à tous les niveaux et aussi de contribuer au développement du cinéma latino-américain qui s'est aligné sur la lutte du peuple pour sa libération. Como ustedes vieron, el material es increíble y da la sensación extraordinaria para cualquier interesado en el tema de estar ahí, en el medio de los debates, en el medio de las acaloradas discusiones, ¿no? Y de la profundidad teórica que se podía desplegar entre esas personalidades en ese momento. Después de ese junio de 1974, dejó de haber prácticamente cine político en Latinoamérica porque los participantes de este encuentro tuvieron que retirarse al exilio interno o, en la mayoría de los casos, al externo. El caso de Solanas, de Humberto Ríos, de muchos otros de los presentes en el encuentro de Montreal.